algunas pequeñas. Se acababa el tiempo y, por supuesto, llegaba la hora de la verdad. Pinta todo el pastel. ¡Rápido, Jay! ¡Rápido! El aerógrafo, Megan. No, por favor, ve a prepararlo. Brian, lleva el aerógrafo. Píntalo con el aerógrafo. 12. Vamos, Brian. 10. Muy bien, muchachos. Rápido, pinta, pinta. Pinta, pinta, 4, 3, 2, 1. ¡Atención! ¡Se acabó el tiempo! ¡Lo logramos! ¡Sí! Nos alejamos del pastel cuando lo terminamos y se veía divino. ¿Cómo se sienten? Bien. Muy bien, Buddy. Me sentía feliz. Sí. Creo que el pastel quedó perfecto. Nos gustó el diseño. Pensamos que era lo que la novia quería. Así que nos sentimos muy seguras. Ahora quiero que lo lleven arriba a la sesión de fotos. Los espero allá. Bien, vamos. Despacio. Usa tu pie para firmar la puerta. Levántalo. Cuidado. Levántalo de los bordes. Sí. En este negocio, las sesiones fotográficas son muy comunes. Por eso les pedí a cada equipo que llevara su pastel a la azotea de la escuela culinaria, donde serán fotografiados y quedarán como recuerdos en el álbum de fotos de los novios. Detén el ascensor. Ya lo tengo. Por favor. A tu izquierda. Deben poner los pasteles en el podio. Yo firmo la carta. Ya lo tengo. Bien. Reina, ten cuidado con nuestro pastel. ¿Lo tienes, Brian? Cuidado, cuidado. Ahí, muy bien. Eso es. Gracias por crear estos dos hermosos pasteles de bodas. Las sesiones de fotos a veces se realizan en lugares extraños. Y ahora aquí tenemos esta vista de la ciudad. Estas fotos quedarán bellísimas. Quedarán guardadas en el álbum de fotos de la novia. Y estos serán recuerdos para toda su vida. Y le pedí a mi buen amigo Mither que viniera. Él es fotógrafo y ha fotografiado muchos de mis pasteles. Y ahora es el turno de los suyos. ¿A trabajar? Las chicas y Joe lo habían logrado. Hicieron un pastel a pesar de todos los contratiempos. Me impresionaron. Los muchachos hicieron un pastel hermoso. Creo que su pastel quedó mejor que el de nosotros. Ustedes hicieron un hermoso pastel de boda. Pero la competencia de hoy no solo es hacer pasteles hermosos. Joey, muéstrales el verdadero desafío. ¡Oh! Se fue a la... Quedé sin aliento. No puedo creer que hicieras esto. ¿Por qué? A veces, en este negocio, enfrentamos problemas. A veces, los pasteles se caen. Y a mí me ha pasado muchas veces. Es cierto. Esas cosas pasan. A mí me ha pasado. El verdadero desafío de hoy es constatar quién es capaz de hacer un nuevo pastel. Tendrán 4 horas en lugar de 6. Porque así es la realidad. Ahora, si tienen un plan B, es hora de ponerlo en práctica. Si tienen que reducir el tamaño, háganlo. No pueden decepcionar a la novia en el día de su boda. Y una cosa más. La novia será quien elija el pastel, no yo. Por lo tanto, espero que la hagan feliz. ¡Hora de empezar! ¡Hora de empezar!